Por el delito de tráfico ilícito de drogas, fue presentado a audiencia indagatoria Jimmy Alexander Cerna, quien no negó que la droga que andaba era para venta y consumo. No, yo iba caminando y de repente ellos me pidieron un registro, pero como yo el carro no me percaté que era un carro de ellos, entonces de repente me dijeron un registro y no pude botar la acción que andaba en las bolsas ni nada. ¿Y lo que andaba era para su consumo? Cierta parte sí, cierta parte no, ¿me entiende? ¿Para qué vamos a decir la mentira? Pues, ¿me entiende? A la hora el paje, ya que estoy acá, voy pisado, tengo que decir la neta, pues, ¿me entiende? Entonces, todo dejo, pues, me agarraron con 5,000 pesos y 18 puntas de perico. Asimismo, el joven dijo que anteriormente había estado en el centro penal por otros delitos. No, ya había caído por varios delitos, he caído acá y ya segunda vez por droga, segunda vez. Pero gracias a Dios vamos a salir, ¿eh? Primeramente Dios vamos a salir de acá. Pero si sale, ¿no volverá lo mismo? A ver, solo el destino sabe eso, ¿me entiendes? Solo el destino, ¿no? Ah, mi mamá como vive en Cedeño, usted no sé si ha venido, porque a la cipota mía fue la que le llamé, pero no, dijo que se iba a presentar, pero no ha venido. Sí, a mi esposa, sí. Sí, ahí vivo, residente, ahí en la Monte Carlo. ¿Su mamá lo aconseja? Sí, mi mamá me aconseja a todos ellos, pero usted sabe que cuando uno camina en la calle, solo enemistades, aprende malas cosas que no puede uno. Sí, lo vamos a hacer. Ahorita que salgamos a ver cómo nos va la audiencia cuando nos traigan, porque eso es lo que esperamos, a ver cómo nos va la audiencia. Este joven fue capturado ayer en la colonia Monte Carlos por elementos de Dipanco. Y cabe mencionar que fue enviado los 6 días al centro penal mientras se realiza la audiencia inicial. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.